Nosotros vamos a acoplarnos a las decisiones que tome la jurisdicción, o sea, la provincia de Córdoba, en cuanto a la presencialidad. En este momento, los equipos técnicos de la universidad están trabajando para diseñar los protocolos que permitan la vuelta al colegio. Según está previsto, a mitad de abril los estudiantes estarían volviendo de manera presencial en diseño de burbujas, tal cual los protocolos que se estipulan. Debe tenerse en cuenta, y eso es importante para los padres que tengan en cuenta, que volvemos un poco más tarde que el resto de la provincia, porque nuestros colegios tienen un examen para rendir y siempre han tenido cursos de apoyo. Se estima que alrededor del 12 de abril, dentro de la primera quincena, estaríamos volviendo a la presencialidad. Nosotros trabajaremos una semana totalmente virtual, la otra semana presencial, y en la semana presencial vamos a dividir en burbujas. Una burbuja vendrá 3 días y la otra 2 días, y cuando vuelvan a la presencialidad se invierten, digamos, la cantidad de días que tienen cada una. Aparte, estamos trabajando que la actividad de educación física, que los estudiantes del colegio lo hacen en Ciudad Universitaria, la van a tener todas las semanas, también en burbujas.